En unos instantes les informamos que algunas zonas de algunos distritos de la capital, como por ejemplo San Borja, Miraflores, San Isidro, se habían quedado sin luz y esto había generado, por supuesto, el reclamo de los vecinos. Tenemos en la línea a Hans Berger, que es gerente de comunicaciones de Luz del Sur, para que nos explique un poco, señor Berger, buenos días, a qué se debe el corte y cuánto tiempo va a durar. Muy buenos días, gracias por la oportunidad de comunicarnos con nuestros usuarios. Tenemos problemas con una subestación, ya están nuestros técnicos trabajando para resolver el problema lo más rápido posible. Ya parte de Miraflores ya tiene servicio, parte de San Isidro ya tiene servicio, aunque todavía es poco, estamos entrando de a poco con todo y esperemos que en los próximos minutos poder resolver el problema. ¿Qué tipo de problemas han tenido en esta subestación? En un transformador dejó de funcionar, estamos viendo a qué se debió y estamos trabajando con otros sistemas para poder recuperar el servicio lo más rápido posible. ¿Tenemos un estimado, señor Berger, de cuánto tiempo podría durar esto? Esperemos que antes de una hora tener todo respecto. Antes de una hora. ¿Y desde qué hora de la madrugada? Porque entiendo que los vecinos se han dado cuenta cuando se han despertado, ¿no es cierto? ¿Desde qué hora de la madrugada está presentándose este problema? A las 6 con 13 minutos empezó el problema. Bien. Bien, no se debe a ninguna sobrecarga, ¿no? Porque a esa hora de la mañana... No, no es ninguna sobrecarga. Todavía estamos investigando por eso. ¿Tiene que ver con la llovizna que se ha presentado esta madrugada probablemente? No debería tener problemas con la llovizna, seguimos estar preparados para soportarla, pero todavía estamos investigando exactamente qué es lo que pasó. Bien, entiendo que en San Isidro, por ejemplo, ya llegó la luz. En partes de San Isidro. Bien, entonces hablamos de San Isidro, San Borja, Miraflores y Lince también. Sí, Lince y Surquillo, las partes pegadas a San Isidro. Bien, muchas gracias. Bien, muchas gracias, señor. Hans Berger, de comunicaciones de la empresa que nos ha dado la información, dice que no debería demorar más de una hora, ¿no?, para que se restablezca en totalidad el servicio de luz en estos distritos de Lima.